cariño traemos esta enseñanza que espero que les guste. Nosotros le colocamos el nombre de Champañero Noel. Este es un clásico. Tiene 10 años este muñequito, este muñeco. Cada vez que lo hago me encanta. Entonces lo quise traer porque es muy versátil. Con él, hoy vamos a realizar el Noel, pero él viene con el nieve y el reno. De igual forma, todo lo que es el cuerpo es compartidito. Pero entonces nos gusta siempre trabajar así, como que tengan esas opciones, que él no sea solamente el Noel, sino que tengan el nieve, para las que les encanta el nieve, el reno. Entonces, bueno, vamos a comenzar con él. Está elaborado totalmente con fleece. Lo hice totalmente con fleece porque los anteriores pues hemos trabajado otras telas. Esta vez quise trabajar con fleece. De igual forma puedes trabajarlo con velvetín, con paño lenzi. Bueno, él está en una base acá, en una base de madera MDF 9 milímetros. En los moldes va la medida. Me gusta colocarle estas paticas porque es fácil, como es un centro de mesa, en el momento de levantarlo pues nos facilita mucho. Lo pinté, el Noel lo voy a pintar, está pintadito con verde Navidad. Es un acrílico normal, pintado con verde Navidad. Bueno, voy a comenzar por la camisita. La camisita se cortan dos piezas. Y aquí están los bracitos. Acá está, dos piezas. Traje tres diseños porque como vamos a hacer el nieve y el reno y ellos comparten el cuerpo, entonces para que vean la secuencia y no tengamos que coser. Entonces, el vestidito son dos piezas y los bracitos en el molde indica doblar para sacarla de esta manera. Cuando la tengas así, vas a pasarle costura. Ya pasada la costura, aquí tenemos una, ya está cosidita, vas a voltear los bracitos, la manguita del vestidito de esta manera. Ellas quedan abiertas de ambas partes, solamente costura en una sola parte. Ya volteada así, para pasarla al vestidito, la costura debe de quedar acá debajo. Tomas el vestido y de acá de la punta del cuello hacia abajo vas a medir 6 centímetros. Marcado 6 centímetros. Tomamos las manguitas teniendo en cuenta la costura que va a quedar por debajo. Doblo. El doblez lo voy a colocar donde medí los 6 centímetros. ¿Y cómo se coloca? La pieza ya volteada, tomas el vestido y lo colocas así. Así. De igual manera, tomamos el otro, costura hacia abajo, doblo y donde me da los 6 centímetros, coloco. Miren cómo debe quedar. Aquí está una manguita de este lado y aquí está la otra. Vengo la otra pieza y la sobrepongo. Dejando por dentro las manguitas. Luego que estén adentro, miren, parte
de atrás, la otra parte, las manguitas están internas, vas a pasar costura de esta punta hacia abajo, logrando que cuando voltees te va a quedar así. Ya yo aquí tengo mi vestido, mi camisita, miren, le coloqué el contorno, le coloqué una felpita. Ya acá tengo adelantado un bracito, entonces vamos a hacer este. ¿Está entendido hasta ahí cómo debe quedar la camisita? Miren. Al colocar los guantecitos, vamos a tener en cuenta, por lo menos ya yo tengo realizado este, que los deditos, que es este dedito pequeño, me queden mirando hacia arriba. Acá está el guante. Los guantes son dos de tela. En el molde te va a indicar que debes tirar de la forma como debes tirar. De igual forma a los bracitos, pues el vestidito no, yo lo coloqué también estirando así, hacia lo ancho. Igual forma este fleece, porque este es un fleece, no estira mucho, entonces no tiene inconveniente. Volteamos y vamos a proceder a llenar. A colocarle todo su rellenito. Comenzamos con la manguita. Miren cómo lo voy rellenando para que me quede igual que este. Listo. Así está relleno. Tomamos el guantecito. Debes tener en cuenta en el momento de colocarle su relleno que este dedito quede totalmente durito, que no le falte rellenito para que te quede muy bien. A veces tomamos el relleno y hacemos esto y quedan vacíos. Entonces tomamos un poquito y ayudamos. Puedes ayudarte con un pincel, yo tengo esta herramienta, que llegue al dedito, miren. Listo. Que quede durito. Acá, tomamos hilo y aguja y me gusta darle una puntada envolvente. Lo vamos hibanando por todo el orillito. Ya dándole la puntadita envolvente, acá remato, que me quede así. Sin sacar mi agujita, me voy hacia donde está la costura. Entonces tengo en cuenta mi dedito que quede hacia arriba, coloco el guante aquí y vamos a pasar costura por todo el contorno. Que costura con costura queden iguales. Y listo, rematamos. Miren la camisita. Ahora vamos a colocarle el bordecito del guante. Acá lo tengo. Cuando yo saco mi puñito, el contorno, acá está, hago mi tira, paso costura y doblo de esta manera. ¿Sí entendieron esta parte? Saco mi tela, ya aquí estaba con costura, miren, para colocar el puñito. En los moldes está la medida. Doblamos hacia adentro, interno, coloco un punto de silicona. A
ambas partes y doblo la otra parte pisando la primera. Si no lo deseas hacer así, simplemente lo colocas y le pasas puntada invisible. Ya volteado el puñito acá y lo introducimos al bracito. Voy a tener en cuenta que la costura del puñito me quede en la parte de abajo. Listo, aquí está la camisita, miren. Costura hacia abajo, costura hacia abajo. Listo acá. Este es el gorrito. Tiene una altura de 40. Ya también lo traje armadito. Un gorrito normal. Miren. Totalmente en fleece. El cuerpo también lo traje en piezas. Miren. Se cortan dos piezas. Teniendo en cuenta que estira hacia lo ancho, en los moldes indica. Aquí están las piernas que hicimos también en el molde indica doblar tela. Vas a tener en cuenta en la forma como debes tirar y vas a pasar costura acá. Luego de pasarle costura vas a voltearla. Miren, está volteadita. Vamos a hacer esta con alfiler para poderles indicar. Tomamos el cuerpo y a 3 milímetros, a 3 máximo 4 milímetros de esta punta hacia adentro vas a señalarlo. Aquí dice la señalización. De allí, cuando tomes las piernas, ya está volteadita, vas a tener en cuenta también que la costura quede hacia abajo. Vas a colocar las piernas. Dejando el espacio que les dije de 4 milímetros. Miren, un espacio así. Ahora se los muestro que pasemos costura. Ambas las vamos a colocar de esa manera. Miren que la costura queda acá en la parte de abajo. Y aquí va la otra. Cuando vayas para poder pasar costura y acomodar esta, yo doblo la pierna para que no me interfiera. Colocamos un alfiler. Me dé el espacio y colocamos la piernecita. Miren cómo quedan colocadas. Tomamos la otra parte del cuerpo y van a pasar costura desde la punta hacia el cuello. Totalmente costura acá y acá, quedando en la parte interna las medias. ¿Cómo quedan? Acá traigo adelantado, miren, voy a voltearles. Aquí están. Y aquí están los 3 milímetros, miren lo que aquí se le ve. Porque ya no llegan, las piernas no llegan acá al borde. Hay que dejarle esa pestañita para cuando coloquemos la tapa de la cola donde va sentado el Noel. Ahí va la costura. Entonces miren que ya tengo acá las piernecitas. Voy a voltearlo para que después que esté así, miren que cuando pasen la costura él se ve así y las piernecitas están adentro. Tomamos la base que en el molde te indica que vas a cortar una de tela y una, pues yo lo hice en cartón prensado. Acá lo tengo.
Ya lo tengo cortadito y lo pulí. Corto una en tela y una en cartón. Así volteamos y le hago unos piqueticos. Aquí están y aquí está la otra parte. Esos piqueticos voy a tomar la parte donde está la costura. El otro piquetico donde está la otra costura. Es la mejor forma de poder colocar lo que es las bases de los cuerpos. Cuando encuentren así cosas de círculo que hay que colocar, siempre hay que buscar la mitad para que se les quede mejor. Ya colocado, vamos a pasar costura. Miren que esto da. Voy a irlo haciendo con alfiler. Miren. Entonces, miren, luego que cogí cada esquina, miren que yo le coloqué un alfiler ahora y él da todo el contorno. Observen. Él me va a quedar de esta manera. Así. Miren la piernecita cuando lo volteo y aquí está la parte de abajo que les indiqué. Y miren las piernecitas. Ya esta la traje previamente elaborada. Acá vamos a colocar la basecita que tiene la misma forma en tela y las puntas deben dar con las costuras. Entonces miren, coloco mi basecita. Entonces miren lo que pasa cuando uno coloca la base y pega la pierna como les indiqué. Miren que él queda ahí. Si lo haces muy arriba, te va a quedar como cojito. Entonces, así. Vamos a rellenar la pierna. Lo que es brazo y pierna lo hago de igual manera. Me gusta rellenar, hacerle una puntadita y después colocar el zapatito. Debes tener en cuenta en el momento de rellenar las piezas que te queden igualitas, no vaya a quedar una más gordita que la otra. Entonces lo miras, listo. Así queda. Ahora le pasamos su costura. Lo hibanamos, una costura hibanadito por todo el orillo también. Acá y rematamos. Lo mismo que hice con la manguita, igual forma hago con la piernecita. No quito el hilo y me voy hacia donde está la costura. Están mis zapatos, son dos de tela. Pasé costura y volteamos. Que acá quede bien rellenadito la punta. Entonces te ayudas e introduces buena telita, lo que es la punta y el talón para que le dé la forma. Listo. Miren. Ya así tomamos y pasamos costura. Siempre me guío costura del zapato en el talón, costura de la pierna y desde ahí comienzo a hibanar todo el contorno. Acá está. Miren. Ahí están formaditos. Acá tenemos la misma forma como hice los puñitos del brazo. De igual forma hice este. Ya lo tengo pegado, dobladito y lo vamos a introducir al zapatito. Esto tienes que tomar así
y listo, durito, porque él queda justico. En los moldes va la medida también esta, pero nosotros nos gusta recomendarle, porque de pronto tu tela cede poco o cede más, todo esto varía según la forma como usted lo realice. Cuando ya pegue zapato y pegue pierna, mides. Mide para que sea más exacto. Sin embargo, en el molde está. Listo. Ya acá tiene su base. Vamos a rellenar. Bueno, cuando vayamos rellenando, siempre vas acomodando. Mira, yo meto los deditos así, pero me gusta. Lo hago así. Y tela relleno para que no se vean bolitas, miren, y él vaya quedando todo redondito y gordito. La tela que estoy utilizando es totalmente fleece. Miren cómo va quedando ahí. Y lo llevamos hasta el cuello. Moverlo que quede parejito. Listo. Ahora vamos a tomar un palito o un alambre para sostener la cabecita. Este palito mide 20 centímetros. Acá hacemos una pequeña perforación, que se introduzca la mitad y la otra mitad para la cabeza. Ahí está. Tomamos hilo y aguja y vamos a hacer puntada por todo el cuello, envolvente por todo el cuello para sujetar. Acá tenemos la cabeza y acá tenemos el vestido. No vas a quitar todavía el hilo, vas a rematar, pero no quites el hilo. Remato. Y vas a colocar el vestidito sin quitar el hilo, lo dejas ahí. Y colocas tu vestidito. Lo dejamos ahí y vamos a tomar la cabeza. Aquí está la cabeza, son dos, elaborado en jersey long, color piel, y lo vamos a rellenar. Tomamos hilo y aguja y vamos a pasarle por todo el contorno una puntadita envolvente por todo el orillito. Mire, ya pasé una costura, a mí me gusta volver a pasarla. Ya pasé una, miren que yo aprieto, pero ya se sale. Entonces, para que me ayude, porque voy a colocar los ojitos, vuelvo y paso otra ahí mismo, otra envolvente. Esto me permite, tengo el dedito ahí, que miren que yo halo y él no me rebota. Lo dejo acá. Para ver si me hace falta relleno. Acomodamos la cabecita, miren. Y vamos a tomar nuestro Noel. Las piernecitas hacia adelante. Abrimos acá para que pueda introducir el palito. El palito es de 20 centímetros. 10, le introducimos 10 y que queden 10 hacia arriba para sostener la cabeza.
Ya introducida la cabecita, como no quité el hilo, vamos a pasarle costura por todo el contorno uniendo el cuerpo con la cabeza. Una puntadita invisible. Cuando estés pasándole la puntada por todo el contorno de la cabeza, debes tener la precaución que no se te vaya a torcer. Entonces siempre vas agarrando y mirando. Vas a tomar cabeza y cuerpo. Estás uniendo las dos piezas con una puntada invisible. Ahora vamos a tomar ya pegada nuestra cabecita, miren, por todo el contorno, voy a tomar hilo y aguja y voy a pasarle al vestido también una puntadita, la voy a ahivanar y vamos a zurcirla. Vamos a tener en cuenta que esté bien puestecito, que las costuras queden donde debe ir. Los bracitos hacia adelante, perfecto, la cabecita. Y comienzo a hivanar. Voy a comenzar de la parte de adelante. Miren que ya zurcí, entonces apretamos. Voy a buscar que mirándolo para que me quede derechito todo. Acomodo el vestido y rematamos. Bueno, vamos acomodándolo, miren. Ahí está. Haces remate. Este muñequito es muy rápido. Hoy estamos enseñando el Noel, pero en el molde va a ir el Noel, el Nieve y el Rey. Listo. Tomas tu cabecita y la compones que te quede redondita. Listo. Vamos a realizar lo que es la carita. Entonces, de la costura hacia abajo vas a medir 6 centímetros. De la costura acá de la cabeza hacia abajo 6 centímetros y vas a buscar de costura a costura la mitad también para iniciar a hacer los ojitos. Me gusta siempre con medidita. Aquí me quedó la mitad, miren este grande, 1 centímetro hacia la izquierda y 1 centímetro hacia la derecha. Voy a utilizar ojitos normales de perla. Ya la medida. Acá tengo mis ojitos. Bueno, ellos miden. Ah, 8 milímetros. Aquí está. Son perlas pequeñas, mis niñas. Mírenla, pequeñita. Quiero que la miren en la palma de las manos. Son súper pequeñas. Tomo mi hilo y aguja. Rematamos y atravieso hacia el punto. Y lo voy a hacer 2 veces para darle un pequeño hundimiento. Ya en la segunda que me devuelvo, miren, y halo y vamos a tomar la perlita y la coloco. Muy sencillo. Así. Y remato ahí, en ese punto. Lo
Lo mismo voy a hacer con el otro punto que está acá. Miren, paso ese menudito, me devuelvo. Nuevamente hacia el punto y halo. Miro que me queden los hundimientos igual. Tomo mi perla. Y me voy hacia atrás. Y cuando hale, tengo que cerciorarme que los dos me queden igualitos. Ahí está. Y rematamos. Listo, miren. Esto aquí es la, esto que está en el medio es la marcación que hice del, con el marcador borrable. Listo. Trato de enderezar mi cabecita. Ahora tomamos, miren, el rubor. Descargamos y le vamos a colocar rubor acá en todo, así como una U, miren, bastante. Ahí, una U, miren lo que hice. Y esparzo bien el rubor. Ahí está. Luego tomo la nariz, miren que aquí está, y también le colocamos rubor. Y la vamos a pegar en toda la mitad acá, miren, ahí. Aquí están los ojitos a un dedito. Y pegamos. La nariz es un circulito que va en el molde y bané, rellené y le di la forma. Aquí está, miren, cómo va cogiendo forma mi santa. La cabecita no debe de quedar mirando hacia el frente, sino de ladito, porque miren cómo va acá. Que por algo pasan las cosas, miren. Tiene, porque si no, queda mirando la botella de vino. Y no se va a ver su expresión. Bueno, ya colocado, vamos a tomar el gorro, porque yo de último le coloco, son sus barbitas. Aquí está el gorro, previamente elaborada. Pues la persona que no sepa hacer gorrito, pues les damos una breve explicación. Pero es un gorro normalito, un triángulo. Le colocamos un poquito de relleno, como hasta tres deditos, no más. Entonces, que no vaya a ir, sino, usted mire, esto no cuenta, tres deditos acá. Ahí, hasta ahí, el relleno, de hecho usted tiene mucho. Es un poquito para darle volumen. Lo tomamos. Y lo colocamos. Mire. Ya colocado el gorrito, le colocamos silicona. Acá. Y ahí me gusta como colocar la mano y le hago su doblez para que quede bien bonito. Entonces, si él me va a quedar mirando hacia allá, entonces su gorrito debe quedar mirando hacia acá. Acá tenemos la borla, que también es un círculo, ya está surcido y va acá. Siempre le dejo un pequeño orificio, miren, para ahí colocar relleno e introduzcas la punta en ese orificio. Esto, miren. Acá le colocamos una puntica, aquí,
de silicona o le pasas costura. Para colocarle las barbitas, aquí las tengo, utilicé esta lana que es toda enrolladita, corté tira de 18 centímetros a colocarlo él acá para indicarle. Aquí tengo ya mis tiritas previamente elaboradas. ¿Qué hice? Medí tiras de 20 centímetros, perdón, 20 centímetros. Al medirlo hice así, corté. Tengo tres tiras de 20 centímetros, las coloco por la mitad y le paso una puntadita tomando las tres. Puedes hacerlo a máquina o le haces un nudito, a mí me gusta coserlas. Y así la formé, tiras de 20 centímetros y se vaya, hice alrededor de unas 18 y comenzamos a colocarlo. Inicio siempre por la parte de abajo de la nariz. Tomamos silicona e inicio por la parte de abajo de la nariz, acá, y ahí me voy por todo alrededor haciendo una U. Ahí seguidito, bien pegadito. Miren, voy pegándolas, miren, comencé en la nariz y voy pegándola ladito a ladito hasta llegar acá. Entonces voy mostrándole cada vez que pegue para que vean cómo va. Estoy comenzando con la parte derecha, sino que tengo que verlo para poderlo colocar bien. Miren cómo voy, se me ha olvidado mostrarle. Ahí voy. Van quedando huequitos, no importa, después llenamos. Lo importante es colocar las primeras. ¿Cuántas hay que hacer? Las necesarias para que quede bien bonito. Yo corté unas 15 tiritas. Miren, todavía me quedan 20. Corté 20. Bueno, miren que ya, y se ve todo todavía raro. Entonces, me gusta. Cuando llego acá, yo llevo la barba hasta hacia donde está la costura. Hasta ahí debes colocarle los moñitos. Puedes hacerlo también con felpa, pelo largo. Le diseñas la barbita si quieres ser más práctico y más moderno, con tendencias. Este muñequito de verdad que tiene 10 años de estar conmigo. Y todos los años lo hago. Me encanta. Bueno, miren. Aquí hasta donde está. Acá de la misma manera lo voy a hacer. Y vamos a ir rellenando todas esas partecitas porque debe quedar todo así parejito. Bueno, miren que ya colocamos su barbita. ¿Qué vamos a hacer? A emparejarla. Porque siempre quedan unas partes más largas que otras. Entonces, ¿qué se hace? Se empareja. Bueno, esta le coloqué las 20, miren. Se llevó 20 cositas. Eso va dependiendo cómo las armemos, miren. Entonces vamos a emparejarla.
Miren qué bonito. Ya lo demás son detallitos, detallitos que uno le coloca. Miren, este es el que traje. Miren que yo lo coloco acá. Y tenemos esta guirnaldita que yo le coloqué al mío, es opcional. Se pega con silicona por todo el contorno. Y le podemos colocar también luces. Miren, mis amores. Miren cómo queda de bonito. Acá yo a este le coloqué una botella de vino. Imagínatelo con una copa llena de dulces. Entonces acá tomamos este cordón dorado y en las punticas de los dedos vas a unírsela. Pero un poquito. ¿Vieron qué clase tan facilita? Entonces, mira, aquí metí el cordón, pero que no quede muy unido así. Y ahí le hago el lacito para cuando coloquemos el adorno, no nos quede tan pegado. Aquí dejo esto. Miren que cabe la botella. Acá la botella, miren. Miren qué bonita se ve. Que no se vea la marca. Entonces ya tomo, miren esto para Navidad, para un regalo, esto es como una ancheta divina, hago el nudito, miren, y le podemos colocar este adornito que son los que embellecen, también puedes colocarle al borde estas cositas hacia alrededor porque es un centro de mesa, o luces, y vamos a ver cómo queda con luces. Pero les ha gustado la enseñanza. Miren que este también es barbón. Acá le coloqué su detalle, mis gafitas. Miren, aquí están las gafitas, vamos a colocárselas, me había olvidado. Y yo le hago a los ojitos un puntico de luz con pintura blanca. Vamos a mostrarle cómo se hace. Quitemos la botella. Mire, aquí está. Tomas y le colocas un puntico para darle luz. Le podemos colocar aquí en la naricita un puntico. Todos son detalles. Aquí están las gafitas, miren. Yo tengo de estas alambraditas y se la podemos colocar. Todo esto son detalles para embellecerlo. Miren. Y tenemos esta luz de pila para darte opción. Si les ha gustado la clase, vieron lo fácil y sencillo que es este detalle. Champañero Noel, es un centro de mesa. Tengo la luz y le podemos colocar lucecitas. Y lo bueno de estas luces, como son de pila, imagínatelo en el centro de mesa. A la botellita, ahí le coloco una flor y le enredamos todas estas lucecitas. Aquí por todo el contorno. Que la parte de la cajita quede aquí como metidita en el vestido. Porque como va a ir, ahí se esconde. Y vamos a enredarle la luz para que vean qué bonito queda. Miren qué bonito quedaría con luces. Entonces todo alrededor con luces, si le quieres colocar, porque la misma da para colocarle en la barba, ya usted mira, pero mire qué bonito. Te presentamos el Noel, totalmente elaborado en flis, unicolor y estampado. Mira este hermoso centro de mesa, el cual puedes decorar con una botella de vino, un accesorio navideño.
Si no lo deseas colocar así, tenemos otra alternativa, una copa y una luz de pila. Qué hermoso detalle. Espero que te haya gustado.